el nostre Levante Unió Esportiva front al València Club de Futbol. Benvinguts al Temple del Sentiment Gran. They're right answers. Oh, no. Can you come to the show. One second. Where are we jumping? Hola, una pregunta. ¿Qué crees que va a pasar hoy? ¿Cuál es tu resultado para hoy? ¿Levante gana? ¿Pero cuánto? ¿1-1? ¿2? ¿3? ¿3-1? ¿3-1 gana? ¡Oh, y otro! Vale. So, Levante are called the Granotas. ¿Qué está pasando? Adiós, bueno, toca. ¡Muah! Adiós. The frogs. Okay, random things that happen on the warm up. Okay. I wasn't expecting to jump today, to be honest. But okay. So as I was saying, the answer is C. Okay, the correct answer is letter C.
además en este estadio, porque como digo, el ambiente es absolutamente festivo, lo que se va a vivir aquí a partir de las 9, le trae muy buenos recuerdos precisamente a muchos de los aficionados granotas, a muchos de los aficionados del Levante, cuando intuyo que me están troleando, sí, porque sí, es sí, que hacen partido tras partido, blau y grana, nuestros amigos, así que como siempre troleando aquí al compañero, insisto, he perdido completamente el hilo, Mateo, pero insisto que es un ambiente absolutamente festivo, como queda patente ahora con mis amigos blau y grana. Pero creo que, fíjate, mira, qué bien acompañada está Mónica. Por favor, Mónica, haz los honores, preséntanos a tus amigos que estamos aquí muy expectantes. Yo sabía, Héctor Jofra, que no se había extraído disfraz de esta noche de Halloween. Yo tampoco, pero vamos, que con los disfraces que llevan blau y grana, como para disfrazaros vosotros, ¿eh? Ya estamos bien como estamos, fijaos cómo vienen con esta capa de Drácula, con estos dientes, como para meterle mano hoy, ¿eh? Así que esto ya está todo preparado. Aquí también los más pequeños van a estar en el Ciudad de Valencia, va a haber concurso infantil de disfraces, y nosotros lo que tenemos ya, aparte de estos fenómenos a nuestro lado, son las alineaciones. Y con compañía os las vamos a cantar para recordar cómo juegan en esta noche del 31 de octubre tanto Levante Unión Deportiva como Sporting de Gijón. Con la mejor compañía, el Levante de Calleja juega con Dani Cárdenas en portería, Postigo y Alex Muñoz en el eje de la zaga, lateral derecho para Son, en la izquierda Franquesa, centro del campo para Vicente Iborra y Pepe Lu, con De Frutos el regreso de campaña 56 días después, por eso están tan felices, y en el ataque Bultini y Montiel. Enfrente a Velardo, con estos 11, el equipo rival hoy del Levante, con Diego Mariño en portería, Guille Rosa, Sicote en los laterales, juega Bamba por Insúa sancionado al lado de izquierdo, Zarfiño Rivera con Juan Queipó, y en el ataque, ya lo hablamos, vuelve a jugar de titular mucho tiempo después Campuzano y Cristo. Son los 22, con estos 24, empezamos en nada a las 9, partidazo, ¿eh? Lo celebramos. Menuda clase de zumba. Sensacional. Mira, mira qué abrazo, mira qué cariño. Verdad, maravilloso. Fundamental tener gran sentido del humor también. Hola, bien, vamos, Levante, va, gracias. Por la mañana agotaron todas las entradas, la del abonado más dos que podían sacar. Y como ya lo veis, que son nuestros colegas, Héctor, ya lo saben, no se quieren perder ni una, porque ellos, blau y grana, también van a estar en el partido que va a arrancar dentro de muy poquito. Ha habido fan zone en la previa, ha habido baile, ha habido de todo, recibimiento al equipo. Una muy buena cifra. Esos cambios en el 11, entra Bernabé Barragán, cambio en la portería por Altuve, 11 muy ofensivo el del Albacete, con Higinio, con Dani Escriche, con Dubasín, con Manu Fuster, bueno, un 11 muy ofensivo, como decimos en el Alba, y míralo bien que estoy aquí acompañado de las mascotas del Levante, que vamos, que es que soy un auténtico privilegiado. ¿Cómo va a quedar el partido?
No, que no pueden hablar. Ah, no pueden hablar. Ah, mira, 3-0. No, pero bueno, 3-0. Ya lo habéis escuchado. 3-0, bueno, una gran. Pues aquí estamos. Le voy a dejar el micrófono a ellos, que seguramente lo hagan mejor que yo. Pero bueno, como decimos, este es el ambiente que se respira aquí en el Estadio Ciudad de Valencia. Ambientazo, Alba, Alberto. Lo vemos enseguida.